¿Qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo descargar e instalar NetBeans Apache en Fedora. Y bueno, esto ¿por qué? Pues porque muchos lo ocupan para sus prácticas universitarias o incluso aquellos que ya lo utilizan de manera formal y lo quieren implementar para indexarlo con algunas otras herramientas o simplemente quieren desarrollar allí, ¿no? Antes de comenzar, decirles que yo voy a estar dando por hecho que ya tienen una versión de Java instalada. Para saber qué versión tenemos es ponerle java-version. ¿Ajá? Y como resultado te debe de dar, en mi caso, la 11. ¿Ajá? Ahora, hasta este punto, yo estoy dando por hecho de que eres suscriptor mío o que le estás dando seguimiento a estos videos que están enfocados a desarrollo y servidores. Si no, si te interesa, el link para cómo instalar Java de todas las maneras posibles, te lo dejo en la descripción de este video. Ahí te explico los detalles de cómo habilitar los RPM Fusion, qué necesitas, cuáles son las diferencias entre el JDK, el OpenJDK, cuál te conviene más, si la versión privativa o la libre, entre todas esas y el estándar que deberías estar utilizando. Esto sí o sí lo debes de tener instalado para que te funcione la herramienta, porque se puede considerar como una dependencia enorme para que todo este funcione, ¿no? Y ya por último, pues mostrarte que estoy en un Fedora, ¿no? Para esto pues voy a ir a Google, ¿no? Para que también te esté arrojando los mismos resultados que yo. Entonces le voy a poner google.com. Ya sé que te espían, ¿no? Pero le vamos a poner aquí Apache NetBeans. Ajá. Y vamos a darle en la primera opción. Ya sé que también se le puede dar directamente desde acá, pero para que vean exactamente, ¿no? Y bueno, aquí te da una introducción fácil que es de plataforma cruzada, o sea que lo puedes tener incluso para Windows, lo puedes compilar, las herramientas con las que se pueden implementar, como que en este caso sería PHP, que también posiblemente para cuando ya estés viendo este video, ya hice el tutorial de cómo instalar PHP en Fedora y todas las versiones que hay, ¿no? Vamos a ir al apartado que dice descargas o downloads. Y también hay otra cosa importante. Bueno, si es que tú esto lo estás ocupando para la universidad, lo más probable es que te quieran presumir de que tú, de que algún compañerito lo tiene en Arch Linux y que está utilizando la última versión. Al menos para desarrollo y específicamente con esta herramienta, no lo recomendaría tenerlo a la última de la última, porque cuando tú llegas a introducir herramientas adicionales o versiones específicas, no tiene esa compatibilidad y si las llega a adjuntar te da errores, ¿no? Un saludote a TML Moonwalker, que me acaba de seguir en Twitch. Un saludote. Y si quieres saludos, sígueme en Twitch, ya que voy a estar saludando a todas las personas que me sigan. A ver dónde está. Ahí está. Y a Facundo Aguirre 7. Facundo Aguirre 7, también un saludote. Bueno, regresando a esto. Hay versiones que no siempre van a ser las ideales. Entonces, para mí es mejor tener la LTS como de soporte extendido, porque también te da opciones como setear un navegador en específico. Y no tiene tanto problema si es que también quieres introducir plugins, ¿no? Y aparte el soporte de idioma es algo importante, por si en algún momento lo quieres poner en español o en inglés, no te da tanto problema allí, ¿no? Entonces, pues yo en este caso y como recomendación personal sugeriría que te fueras por la estable,
que es la LTS, le damos en descargar y aquí tenemos todas las alternativas, ¿no? Incluso hasta para Mac. Yo me agarraría la de Linux, que corresponde a la del script, que corresponde en SH. Entonces le vamos a dar un clic. Vamos a darle en copiar este link. Copiar el link. Y vamos a agarrar una terminal. Esto puede variar dependiendo de dónde lo quieres guardar. Por ejemplo, yo me voy a pasar al escritorio, Change Directory Desktop. Y aquí le voy a poner mkdir o make directory para crear un folder y le voy a poner developer o dev, así nada más, dev. Nos cambiamos y aquí está vacío y le vamos a dar wget y vamos a pegar la URL, ajá, queda en una sola línea y con extensión de SH. Ahora, esto va a tardar dependiendo de la velocidad de tu internet. En mi caso, si sí está pesadito, si sí pesa aproximadamente pues, como 600 megabytes, yo creo. Y pues aquí también depende demasiado de tu conexión a internet. Posiblemente para cuando tú estés viendo este video ya hay tutoriales de desarrollo. Voy a tratar de que todos tengan sinergia, ¿no? Yo anteriormente también les había mostrado cómo instalar RS Studio, Anaconda, Juniper, Spider, Node.js, Angular. Posiblemente para cuando veas este video ya hay la mayoría de herramientas en el canal, ¿no? Yo, ¿por qué no lo he implementado directamente? Pues porque no ven este tipo de videos, ¿no? Yo muchas veces trato de irlos introduciendo de a poco y meramente pues para el que les sirva, pero he querido darle seguimiento. Entonces, si veo que tiene el apoyo de todos ustedes, pues lo puedo convertir en una serie. Y de ley tiene que ser con Fedora. Yo sé que muchas veces te hacen creer que Ubuntu es la mejor opción o que Arch Linux es la mejor opción. Hay muchas opiniones encontradas. Al menos por toda la experiencia que yo tengo, tanto laboralmente hablando como ya el haber probado por el canal casi todas las distribuciones de DistroWatch. Arch Linux no es una opción porque viene incompleta. Incluso las versiones de Manjaro, de Endeavour, de Anarchy Linux, vienen con perfiles y relleno seteado. Entonces, aparte de que está incompleta porque te lo da prácticamente vacío para ajustarlo o adjuntarlo al pad del bash. O hacer las llamadas desde la terminal. Prácticamente te deja el paquete y da por hecho que tú ya sabes realizar todo ese tipo de configuración. En ese aspecto, hay cosas en las que ni siquiera vale la pena invertir tiempo. Y muchas veces, aunque lo llegues a instalar, aunque sigas parte de la documentación, te queda incompleto. O tal vez te está funcionando, pero tú actualizas el sistema y te deja de funcionar. O es muy difícil introducir versiones antiguas. O tal vez la incompatibilidad se pierde. Y en el caso de los Ubuntu, todo te lo hace en automático. O sea, en unos videos anteriores te mostré cómo instalar Apache, ¿no? Y allí se ve lo del control de los servicios, de cómo levantarlo, resetearlo, activarlo, setearlo de manera predefinida. En Ubuntu todo te lo hace de manera automática, entonces no tienes ese control. Se podría decir que posiblemente Fedora o Debian serían un punto intermedio, pero a Debian le hacen falta repositorios, ¿no? Entonces hay que recordar que Fedora se pudiera considerar, por su mismo eslogan, una distribución de desarrolladores para desarrolladores. Entonces,
Esto daría por hecho que si tú tienes configurado de la manera correcta, habilitado el third party repository, lo del software privativo y demás, todo lo vas a encontrar aquí, pero casi como si fuera la manera de administrarse de PopOS. ¿A qué me refiero con esto? Que no simplemente lo tienes disponible, sino que te lo guarda con una configuración no extremadamente completa, porque en Arch Linux y las demás derivadas de color verde, te acabas copiando los ajustes o preferencias del desarrollador que realmente los paquetes preconfigurados. Ajá. Entonces, eso es algo en lo que yo no voy a estar de acuerdo. De hecho, pues por algo, muchos me preguntan qué distribución tengo instalada aquí. Pues es Fedora con KDE. Entonces, pues yo, al menos que me dedico a todo esto, pues lo ocupo y lo tengo como primera opción. Voy a pausar unos momentos el video porque pues, sí se tarda bastante. Y ahorita lo voy a reanudar una vez que esté a punto de terminar para no omitir prácticamente nada. Entonces, ahorita regresamos. Y bien, ya estamos aquí de regreso. Ya terminó de descargar. Si todo lo hicieron correctamente, les debió de dejar el script en la carpeta. Es decir, que si después de descargarlo le dan un list, ya encontrarían la herramienta ahí, ¿no? Vamos a verificar esto. Sí está bastante pesadito, pero pues vale la pena, ¿no? De hecho, vean cuánto se tardó. Entonces, vayan dejando sus likes porque sí es algo que, al menos con la velocidad de mi internet, sí fue algo complicado y estar como que aquí al pendiente. Vamos a esperar unos momentos a que reaccione porque se quedó así como pegado. Porque se me bloqueó varias veces la pantalla y se cerró la sesión por ese modo como de suspensión que tiene. Pero vamos a buscarlo directamente aquí, ¿no? Aquí como ven está la carpeta y aquí ya tenemos el script. Entonces vamos a correr el script con sh y el nombre del archivo. Que en este caso apache-netbeans-12.0-bin-linux-x64.sh. ¿No? Lo voy a hacer más grande para que lo alcancen a ver. Ahí está. Y tan fácil como darle un enter, ¿no? Y ya prácticamente todo lo hacen automático. Hay cosas que ustedes tienen que ir configurando. Por eso pues, el proceso es más largo de lo que se ve. Uno de ellos es setear la versión de Java que nosotros vamos a estar ocupando. Ajá. No hay que cerrar la terminal, hay que dejarla así tal cual. Espero que se alcance a ver por el tema, pero ustedes también aquí pueden ir personalizando las herramientas que ustedes quieren que se integren y las que, básicamente con las que va a estar funcionando el sistema. Obviamente sí pueden quitar algunas y dejar netamente las que estén utilizando, pero yo sugiero que las dejen todas, ¿no? Y ya nada más le daríamos en Next. Vamos a aceptar los términos de uso y condición, que generalmente son, pues porque contiene uno que otro paquete por ahí medio privativo, y le damos en Siguiente, ¿no? Ahora, aquí llegamos a un punto bastante crucial. Aquí la ruta la dejamos por defecto. Y aquí nos dice que qué versión de JDK para Apache que queremos utilizar. Si ustedes despliegan este menú, les va a aparecer todas las versiones con las que o las que tienen instaladas en su sistema. De preferencia dejen la más actual. Y bueno, aquí ya les va a mostrar más o menos toda la cantidad de opciones que ustedes tienen. Por eso yo les digo que es importante que tengan previamente Java para que tengan alternativas. Yo voy a dejar la que viene por defecto para que todo esté funcionando correctamente, pero es importante que ustedes le coloquen una versión de Java para que el programa tanto se pueda visualizar como pueda utilizar esa herramienta por defecto como estándar para todo lo que tenga que ver con desarrollo. Entonces le damos en siguiente y ustedes si quieren pues pueden habilitar las actualizaciones del programa. Yo considero que no son tantos cambios y muchas veces llega a crashear. Por eso yo les digo que en Arch no es tan recomendable. Y le vamos a dar en instalar.
Y ya prácticamente todo lo que descargó lo va a estar descomprimiendo e instalando en su sistema. Y pues bueno, eso sería prácticamente todo. Si ustedes quieren y veo que tiene el apoyo el video, pues posiblemente yo ya me aviente unos ejercicios de programación básica, al menos para que comprendan las principales diferencias entre el NetBeans convencional y este que integra Apache. En tutoriales anteriores ya les había mostrado cómo instalar y habilitar Apache en Fedora. Voy a más o menos ir implementando los lenguajes así como que tengan un stack completo. Y ya sobre todas las herramientas, pues vamos a ir trabajando de manera individual. Voy a tratar de sacar ejercicios básicos, a lo mejor unos 5 ejercicios de cada lenguaje de programación, verlos aplicados en una herramienta y dependiendo del que tenga más visitas, pues es sobre el que me voy a centrar. Obviamente no soy así como que bueno en todas las ramas, pero sí conozco los más populares, ¿no? Y pues simplemente por falta de uso, ¿no? Y esto también pues me ayudaría como que a refrescar algo de lo que yo ya sé, ¿no? Por ejemplo, actualmente en el trabajo utilizo bastante lo que es C Sharp para el aspecto del desarrollo. Java pudiera considerar que es mi fuerte en estos momentos, pero es importante también tener como que un balance y saber qué otras herramientas se han implementado a día de hoy, qué cambios se han hecho, si se han automatizado algunas opciones. Y esto te sirve para estar actualizado en todas las ramas a pesar de que no lo ocupes de manera tan directa, ¿no? Y ya dice instalación completada successfully o de manera satisfactoria. Tú puedes correr el IDE utilizando Apache NetBeans, bueno, en este caso el acceso directo en el escritorio. Y también obviamente lo vas a tener dentro de las aplicaciones. Ya lo único que tenemos que hacer es darle finalizar. Vuelvo a repetir, es importante que no cierren la terminal durante todo este proceso. Y ya tendríamos nuestro lanzador desde aquí, ¿no? Y ahí lo tienen, bastante bien, funcionando, todo perfectamente bien. Aquí en About, pues podemos ver la versión que nosotros estamos corriendo. Algunas de las herramientas más comunes con las que podremos estar trabajando. Y también aquí me parece que en el apartado de desarrollo ya lo tenemos como pues un acceso directo, ¿no? Ya si ustedes quieren, pues lo pueden anclar aquí. Y ya sería casi todo por parte de este video. Es realmente bastante simple, sencillo, cuando tú sigues todos los pasos. Y vuelvo a recordarles que de preferencia la LTS. O sea, son de estas poquitas excepciones donde sí lo recomendaría por encima de la versión rolling por cuestión de compatibilidad, ¿no? También les sugeriría que chequen las fonts que tienen en su sistema y las cambien con la herramienta de Genome Tweak Tool para que esto sea completamente legible, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones. Déjenme sacar la miniatura de aquí. Y pues eso sería todo. Yo soy Satiel. Si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal, pueden donar en paypal.me/satiel. En patreon.com/satiel, comprando con el link de Amazon que estará en la descripción del video. Y recordándoles que pues ahorita no me encuentro en mi casa, por si no les contesto rápido. Voy a ver a mi novia. Pero de que les voy a contestar, les voy a contestar. Cualquier duda, sugerencia o comentario, pues me lo dejan aquí abajito. Si tú quieres que te responda más rápido, te invito a que te unas a mi comunidad tóxica de Linux que se llama Linux Navi. Allí yo siempre les contesto desde mi perfil personal y también hay otras personas que he dejado como administradores, como por ejemplo el amigo Joel Bit, o el amigo Borre Cruz o el amigo Juani64, que considero que tienen un amplio conocimiento en todos estos aspectos. Por si yo no te contesto al momento, ellos también te pueden ayudar. Y también que tengas ambos puntos de vista. Y como allí también en mi grupo hay usuarios de otras distribuciones, pues pueden tratar de
complementar esto por si lo han llegado a utilizar en Void Linux, en un FreeBSD, en un Gentoo, en un Ubuntu, en un Linux Mint, en un Sorin, y ver dónde realmente es la plataforma que mejor desempeño tiene. Aunque yo siento que no sería tanto por eso, sino más por el aspecto de compatibilidad. Y por eso yo lo estoy haciendo en Fedora, porque pues es lo que yo recomiendo. Pero cualquier duda, sugerencia, comentario o insulto, pues ahí te voy a estar leyendo. Y eso sería prácticamente todo. Espero que te haya gustado, espero que te haya hecho enojar. Comenten, comenten, ya saben que siempre los leo, que pongan. ¡Ay! No sé si me. Es que no. Mejor no le. ¡Ay! Pinche porquería. ¿Por qué no desarrollas en Vim? Si Vim tiene todo lo necesario para desarrollar, se nota que no sabes hacer nada porque siempre te vas por las aplicaciones gráficas. ¿Y por qué no utilizas Kali Linux como tu distribución principal? Y todo eso. Coméntenlo porque también yo les voy a estar leyendo. Y como les digo, una manera de apoyarme también sería pues compartiendo el video en alguna red social que ustedes tengan, en algún grupo en el que ustedes pertenezcan, para que pues, sobre todo más personas se animen a hacer la transición a Linux y vean todos los beneficios que tiene, sobre todo en el aspecto del desarrollo. Y pues nada, yo soy Satiel y nos vemos en la próxima. Bye.